Laura. Tirado los dos de la Granada, porque esta procesión la fundó hace muchos años, entre otros, un tatarabuelo mío. Y desde entonces, o sea, el cargo de tirar de la cuerda siempre lo ha ostentado alguien de mi familia. Yo recuerdo cuando era pequeña que era mi abuelo, después lo hizo mi padre, mi hermano, y después lo estaba haciendo nuestro hijo Jaime, que murió en un accidente con 12 años. Y entonces ahora lo hace él. Pero este año he sido yo priora de las camareras de la Virgen, que es un cargo que cada año es una persona diferente, y me han pedido que acompañase a Vicente al tirar la cuerda para abrir la Granada, y me ha hecho mucha ilusión, claro, me emociona mucho. Este año ha sido diferente, es mi noveno año, creo recordar, y tiene pues la carga que motiva que tiene siempre. Date cuenta que anunciar la resurrección de Dios en un marco como este, con un auditorio como el tan numeroso, tan distinguido, pues es una responsabilidad y a la vez pues una cosa muy emocionante, ¿no? Tiene una carga incluso mística el hecho en sí. Es una ceremonia, a mí me encanta, muy bonita, me gustaba ya de antes de hacerla, y naturalmente me sigue gustando, claro. Pues la valoración es totalmente positiva. El tiempo nos ha acompañado, que es lo que hace que la gente se lance a la calle. Hoy era el día un poco más extraño, las predicciones anunciaban un poco de lluvia, pero bueno, nos ha respetado y casi además un poquito de fresco, que nos ha ido bastante bien, porque hemos pasado muchísimo calor ahí con las túnicas, con las corbatas, con los caperuzos. La verdad es que hemos sudado bastante, pero yo prefiero sudar que no tener que estar con la incertidumbre de estar mirando al cielo si se sale, si no se sale, porque claro, al final eso es una responsabilidad para las juntas de cada cofradía, el decidir si se sale o no se sale a la calle, y este año esa incertidumbre no la hemos tenido, con lo cual el balance positivo.